Bienvenidos al Legado Friki. Hoy estamos muy contentos porque es la primera vez, y a lo mejor la única, bueno, a no ser que nos nomine siempre nuestro amigo Javi Olivares, es la primera vez que vamos a colaborar en un tag, que todavía no sabemos lo que significa, pero es como una lista, ¿no? Bueno, es una especie de retillo que te lanzan y, oye, ¿aceptas o no aceptas? Y este reto va de nuestras cinco figuras favoritas, así que vamos a ver qué tal os parece. Eso sí, vamos a obviar la del Cid Campeador de Burgos, porque no hay nada mejor que esto. Entonces, aparte de esta, nuestras mejores cinco favoritas. Bueno, primero de todo mencionar que nosotros, que ya lo habéis visto cuando hacemos lo de las listas y los rankings y estas cosas, que es que somos muy indecisos. Pero vamos, que es que yo creo que es lo más normal del mundo. La gente esta que le dice, elige tu no sé qué favorito, y lo tiene clarísimo, a mí me cuesta y a nosotros también, porque cada uno le tenemos por un motivo especial o nos recuerda algo especial. Entonces, yo creo que esta selección la hemos hecho un poco también intentando cubrir todos los aspectos. Esta selección no, este tag. Venga, sí, hay que hablar bien en el mundo de YouTube, lo siento. Entonces, es verdad, porque es que un día tu figura favorita puede ser una y otro día puede ser otra, porque según lo que estés pensando en ese momento. Nuestra primera figura de las cinco va a ser este cuervo, basado en no en la película, que es de todo el mundo conocida, sino un poquito menos el cómic, ¿no? El cómic del cuervo de James O'Barr. Pues aquí tenemos una figura que plasma el protagonista de ese cómic, que la verdad que es que fue ver la figura y enamorarnos de ella. Sí, a ver, es un personaje que nos encanta, evidentemente, tanto en el cómic como en la película nos tenía enamoradísimos, y es verdad que de Brandon Lee, interpretándolo, hay muchas figuras y muchas muy buenas, de hecho alguna tenemos, pero esta para nosotros sí que era única. Lo cierto es que a lo mejor para nosotros no, a lo mejor es que es única porque es la única que representa el personaje del cómic, y es que nos encanta artísticamente, y nos encanta por quién es el personaje. Bueno, yo creo que de esta figura prácticamente ya lo hemos dicho todo cuando la presentábamos, pero bueno, solamente para enseñarosla más de cerca, hay detallitos que quizás no podáis ver, como que tiene el suelo las tablillas de madera talladas, modelados, casquillos de bala de que le han disparado. Esta pose de perfil está brutal, y bueno, por la parte de atrás también podemos ver la figura, que es impresionante, la escopeta recortada, el sable, la katana, mejor dicho. Bueno, y la verdad es que es una figura impresionante. Pequeñita, se hicieron 250 tiradas, que eso siempre le da mucho valor. Y más que valor, lo que le da es que desde que la compramos a día de hoy, no hemos visto nunca ninguna en ningún sitio, ¿eh? Yo supongo que si buscamos por eBay, por todo colección, deberíamos encontrarla, pero las veces que nos ha dado por buscar, no la hemos encontrado. Y es bastante única. Bueno, ahora os queremos enseñar esta figura que, a ver, es verdad, puede que no sea muy impresionante ni que tampoco sea la más espectacular, porque lo que decimos, ¿qué enseñamos? ¿Las más caras, las más grandiosas, las más no sé qué? Bueno, pero esta la enseñamos y nos gusta mucho porque, bueno, aparte de que es muy bonita, oye, que tampoco eso le quita mérito, es de Aladdin y Jasmine, pero tiene un valor sentimental, digamos, porque esta fue el recuerdo que nos trajimos de un viaje a Francia que hicimos los dos, le tenemos mucho cariño. Sí, nos vamos a Francia y no nos traemos llaverito de la Torre Eiffel. Nos trajimos a Jasmine y a Aladdin. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que sí, es una figura preciosa, en un momento precioso de la película. Y es verdad que, hombre, está uno más acostumbrado a ver a Aladdin con el chaleco un poquito más desarrapado, pero es que esta es preciosa, tan tierna, tan bonita. A nosotros nos encantó. Había varias de varios personajes de películas de Disney, pero, vamos, lo decidió ella. Pero vamos, lo clavó porque es que es una figura preciosa. Bueno, esta ya lo hemos dicho al presentarla, que quizás sea la menos espectacular, la que menos detalles tenga, pero bueno, oye, que hasta una pelotilla redonda tiene que estar bien hecha para que te transmita. Aquí las caras de ellos dos están muy bien, las superficies son muy suaves, muy redondeaditas, tiene el detallito de que tiene la alfombra con un poquito de purpurina, no es indispensable, pero oye, un toquecito, y la base es la nubecita, es una nube, por lo que queda también mucho más mono que si fuera simplemente de cualquier otra forma. Es que muchas veces el que la figura sea súper cara y grande
que puede estar impresionante, puede ser genial, puede ser preciosa, pero muchas veces lo normalito gusta mucho. Y oye, es que vamos, aunque sea relativamente normal esta figura, está preciosa. Y bueno, aquí hay otra figura, un figurón al que le tenemos mucho, mucho cariño, sobre todo yo, porque esta figura vino a mí, o la compré mucho antes de empezar a coleccionar figuras, porque sí, siempre he tenido alguna que otra, pero esta fue la primera que dije, me voy a comprar una figura cara y me voy a comprar una figura que tengo muchas ganas de tener, y fue este Indiana Jones. Recuerdo que había pagado el coche y ese mes la letra del coche me hice el loco, me pensé de que tenía que pagar otro mes el coche y me compré esta figura. Bueno, ese es el valor que el paral tiene, pero evidentemente la figura simplemente sería una de las que más nos gustaría porque habla por sí misma. Tiene una calidad, la talla es perfecta, que mira que cuesta representar a Harrison Ford por lo que se ve, la ropa, todos los detalles, es maravillosa, es para quedarte horas y horas nada más que contemplándola y bueno, muchas veces lo que hacemos, ¿eh? Horas y horas no sé, pero buenos ratos sí que le echamos. A ver, la verdad es que es un figurón, vamos. Pues, como podéis ver, aquí un poquito más de cerca, bueno, pues el ídolo de la fertilidad, podéis ver aquí la pistola, un segundito, que la veáis bien, pero vamos, la pistola se le mueve hasta el tambor. Le falta disparar. Es brutal. Y bueno, la cara, como hemos dicho, la chaqueta es genial, y bueno, el látigo, y la verdad que una pose magistral para una figura magistral. Le han cogido en la expresión, tiene pintada la barbita de 2 días muy bien, es que es maravillosa. Es una figura de, pues ciertamente, de la que estoy enamorado, y son de estas cosas que si me tuviera que quedar de verdad con una figura de entre todas, esta sería una de las finalistas seguro y casi con toda seguridad la que me quedaría. Bueno, y aquí tenemos otras de las que nos gustan. Aquí esto es un poco trampa porque aquí hay un 2x1. Aquí tenemos a Spawn, que es un personaje también maravilloso. La verdad que luce muy bien en todas las figuras que tenemos varias, pero es que Spawn siempre luce muy bien. Y tenemos a Batman, que también es otro que queda muy bien. Entonces, la verdad es que cómo estaba construida esta figura, con los dos contrapuestos, con las armas, bueno, es que es maravillosa. Además está basada en un cómic que hicieron, porque evidentemente Tom Mafferlane nunca ha negado pues todo lo que tiene que ver Batman en el personaje de Spawn, ¿no? Es prácticamente el Spawn de Image. Entonces, la verdad que es una figura a día de hoy muy difícil de conseguir, bastante cara, y nosotros tuvimos la oportunidad de comprarla muy barata y de estar pues un mes por lo menos comiendo pasta, sí. Sin poder comer, sin poder ir al Burger King, sin poder ir al restaurante, porque dijimos, este mes el dinero es para la figura, y a nosotros nos salió muy barata respecto al precio que ronda ahora, que incluso la hemos llegado a ver por 500-600 euros, muchísimo más barata, y la verdad que está genial, tanto el Batman como el Spawn, como la gárgola, como las poses, está impecable. Es una figura que nos encanta. Bueno, aquí la tenéis un poquito más de cerca, porque sí que queríamos mostrar la figura siempre un poquito más de cerca para que la veáis prácticamente en todo su esplendor. Incluso algún día creo yo que le podremos dedicar un vídeo solo a esta figura, mostrando detalle por detalle. Pero bueno, aquí veis como que Batman está tirándole el batarang, Spawn lo esquiva, y bueno, es que es una pose impresionante. El movimiento de las capas, la figura está hecha para tener tres vistas, o frontal, o tirando más por el lado de Batman o por el lado de Spawn. Y la verdad es que es una figura que nos hemos planteado muchas veces comprarnos una peana de estas giratorias, porque nos da pena tenerla, disfrutándola siempre del mismo lado. De hecho, de vez en cuando la cambiamos, cuando la sacamos para limpiarla o alguna cosilla de esta, siempre la movemos un poquito. Pero está llena de pequeños detalles, cómo está tratada la textura de Spawn, siempre más, que como es un demonio también, pues quedan como más orgánicas. Batman también tiene un tallado un poquito distinto, un modelado distinto. O sea, que es que tiene detalles que es que te tienes que fijar muchísimo para encontrárselo. La verdad que es una gozada de figura, está entre nuestras favoritas, este es el tag de nuestra figura favorita, y desde luego que esta tenía que estar.
Bueno, y vamos a terminar con la joya de la corona. Nuestra mejor figura. Esto da igual a cuánto esté su precio en el mercado, da igual lo que valga, porque esto es incalculable para nosotros. Ya puede aparecer un tío en la puerta con un maletín repleto de billetes que no se la vamos a vender. Aquí tenemos la figura de David Bisbal. Y yo ahora daría el saltito, pero es que no puedo comer el lado. Pero es que una figura de David Bisbal con su micrófono, con su rizo, vamos, esto no lo tiene prácticamente nadie. La pose, como veis, es muy natural. Los detalles del pelo, la pintura, está todo muy cuidado. Tiene movilidad. Oye, ¿qué? Y lo mejor de todo, que hemos estado colocando el resto de figuras aquí para enseñarlas y estábamos con un miedo, pero oye, mira esta. Y además hace su vuelta, hace... ¿What? Y hace la vuelta. O sea que, nada, el precio actual del mercado son 18.000 euros, pero nosotros porque nos dé 10 euros se la damos, ¿eh? Eso seguro. Bueno, esta no es la quinta. Pero es que queríamos enseñarla sí o sí, igual que la del Cid, del campeador. Pero bueno, la quinta es esta. La quinta era esta, es la premium forma de Terminator 2, el juicio final, el día del juicio final. Y bueno, es el T-800 reventado. Sí, a ver, la verdad es que mira que tenemos figuras y ya iremos poco a poco enseñando y todo esto. Pero es que un día nos pusimos a pensar y dijimos... No puede ser que no tengamos ninguna de Terminator. Es que nos apasiona la película y nos encanta. Es que nos gustan hasta Terminator 5. Todas, me he pasado, pero bueno. El caso es que nos pusimos a decir, no puede ser, esto hay que ponerle solución. Y a ver Terminator, figuras que había. Y es que eran todas tan impresionantes que ya nos colapsamos. ¿Cuál cogemos? La que es el esqueleto, la que está entero, la del Terminator 1. La de... Total, que al final creo que la decisión la tomó él. Y un día me trajo este figurón y bueno, se acabaron nuestros problemas en ese sentido. La verdad que está genial, la cara impresionante y bueno, otra de las figuras que nos encanta, que es una maravilla, vamos. Sí, a ver, tenemos figuras de estas típicas para tener en la vitrina para mirar qué bonita, pero es que esta sí que cuando eso abrimos el armarito, lo miramos, tocamos los detalles porque es que son espectaculares, la verdad que... Las premium formas, mira que uno dice, va, no por ser más grande o más cara tiene que estar mejor, pero muchas veces sí lo están. Además, esta vino del maravilloso mundo de Wallapop y vino muy por debajo de su precio y a día de hoy también está un poquito más subidita y esas cosas siempre, pues, a uno se le sube arriba el ego de la suerte porque dice, mira, me la compré a X y ahora vale X más. Así que es un figurón que nos encanta tener. Esta también un poquito más de cerca, como podéis ver, las trinchas, la cara, aquí pues las heridas del cuerpo metálico y bueno, vamos a ir dándole un poquito la vuelta también. Todas las chaquetas, los pantalones son de una polipiel muy finita que, oye, parece una tontería, pero hace que tengan más arruguitas donde tienen que tenerlo y quede más natural la ropa. La musculatura, no le estoy tocando el culillo en plan viciosa, es que la musculatura de debajo tallada se nota que está perfecta, aunque la cubra la ropa. La verdad que, como decimos, un figurón. Bueno, y hasta aquí el tag, nuestro primer tag. De nuevo, muchas gracias a Javi Olivares por darnos la oportunidad de hacer el tag. Y bueno, con nuestras mejores figuras favoritas. Se aceptan ofertas. No digamos que las vamos a aceptar, pero bueno, podéis hacérnoslas. Vamos a probar suerte. Bueno, el caso es que como este tipo de cosas, ahora lo que toca que es pues nominar a otras personas. Que como siempre, si quieren que lo hagan y si no, pues que pasen y ya está. Claro, nosotros le vamos a hacer un poquito el atraco, ¿no? Pues vamos a nominarla y luego le preguntaremos, oye, si queréis hacerlo bien, si no, pues nada, pero nada, ¿a quién vamos a nominar? Pues mira, a ver, yo creo que tú estás dando una pista. A nuestros amigos de Yo Tenía un Juego, que tienen un canal que, bueno, muchas veces hemos dicho, porque es que nos encanta cómo presentar los vídeos, los juegos de mesa... Nosotros que muchas veces no da ni tiempo a jugar, pero sabemos cómo van gracias a que vemos sus vídeos. Aparte que los conocemos, se nota, pero bueno. El caso es que ellos también tienen figuras, si quieres que nos presenten las figuras. Y si no, pues alguno de esos juegos que tienen también una barbaridad de juegos de mesa. Que nos presenten lo que ellos quieran, pero que nos presenten algo. Y bueno, también vamos a nominar a Villa Toys, que es un canal también que tienen varias figuritas. Hacen un poquito también... del mundillo de las figuras, le dan mucho al tema de Walking Dead y bueno, ahora le mandaremos el mail diciéndole que te hemos nominado por si te apetece participar.
Y bueno, gracias a todos y como siempre, pues que la fuerza friki os acompañe. Adiós.